Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarlos. Y el señor con quien voy a tener la oportunidad de platicar comienza su carrera perdiendo una estrella y después le grita, canta corazón, para lograr que lo abrazaran a su niña amada mía, a quien le decía que seas muy feliz, y decía, si tú supieras, y ni siquiera tenía tantita pena. Todo esto le ha servido para el día de hoy. Imagínense nada más qué frase. ¿A quién no se le antoja que le digan, hoy tengo ganas de ti? Creo que es lo mejor que he escuchado y lo mejor que he podido decir, al igual que ustedes. Y hace un dueto con su jefe que dice, me olvidé de vivir. Y eso es una frase de vida que mata a todo con estas confidencias. Alejandro Fernández, ¿cómo estás? Muy bien, Gustavo. Me gusta saludarte. ¿Estás bien, Alex? Muy bien, contento. ¿Cómo te sientes esta segunda mitad del 2013, Alex? Pues muy sorprendido, muy feliz, primero que nada, porque ya tenemos el disco después de 4 años. Ya el disco en la mano, recién salido del horno, y muy contento con los resultados y con la respuesta de la gente. Alejandro, los que no nos dedicamos a la música no entendemos por qué se puede tardar tanto un disco, 4 años. Es un, como 1400 días, ¿no? Sí, y además de que pues yo tenía acostumbrado a mi público a sacar un disco casi por año. Uh-huh. Yo creo que lo que más me había tardado eran 2 años, pero cuando terminamos el de Dos Mundos, pues nos enfocamos a hacer este proyecto y lo queríamos hacer que fuera el proyecto, ¿me entiendes? O sea, entonces, pues no dependían muchas cosas de nosotros. Pues hubo muchísimas cosas. Primero que nada, pues buscar el productor, que fue el señor Phil Ramón, que fue algo exquisito poder conocerlo y poder haber hecho un trabajo con él. Pues ahí fuimos llevando todo, desde pues escoger los temas. ¿Quién los elige? Hacemos hacemos una junta entre pues la compañía y yo, y el presidente de la compañía, y un servidor, nos juntamos, y Rodrigo Noriega, que es el que se encarga de la parte de estar pues viendo todo lo de las, a él es el que le llegan todas las canciones, pero como lo decidimos hacer por canciones covers, pues nos pusimos una tarea un día, una tarde, y regresamos como a los 3 días con un sinfín, ¿no?, de éxitos. ¿Cuál dijiste? Esta se queda porque yo soy el que canto. Con que, varias... que creo que pues, bueno, ya te lo ganaste, ¿no? No, claro, claro. O sea, ¿y es tu disco? Es mi disco. Y no, en la compañía lo entienden perfectamente. Y saben que si hay una canción que no me gusta, pues no vale ni siquiera la pena grabarla porque no la voy a sentir. Entonces, ni la no vas a promocionar, ni la vas a cantar. Exactamente. Entonces, ajá, no tiene ningún sentido, ¿no? Y me respetan muchísimo. De hecho, pues la última selección que se hizo, o sea, para quedar en el disco, pues yo fui el que decidí. Más bien había una canción que a mí no me llenaba totalmente y que al final con el arreglo que le hizo Phil Ramón, el productor, terminó siendo una de mis favoritas, que es la de Cóncavo y Convexo. Oye, por ejemplo, querido Alejandro, esta canción que haces con tu papá, qué maravilla de tema, de Me Olvidé de Vivir, que yo creo que nos puede pasar a cualquiera. Claro. Por querer siempre en la vida ser en todo el primero, ¿no? Uh-huh. ¿Te pasa a veces? Mucho, mucho. Sí, te llegas a perder, a confundir, a nublar, ¿no? Y sí, es una canción donde pues mi papá y yo, bueno, nos identificamos muchísimo y creo que lo dejamos súper plasmado ahí en ese... ¿Dónde la grabaron esa canción? Bueno, te explico un poco. La canción yo se la propuse a mi papá antes de que pasara por el problema de lo del cáncer, y me había dicho que sí, y bueno, pues ya pasamos todo este momento difícil, la crisis, la operación, la recuperación, y afortunadamente, gracias a Dios, todo salió Bendito Dios. De maravilla,
Y bueno, ya como a las, le faltaban como semanas, un par de semanas a mi papá para recuperarse, pero yo ya tenía el tiempo encima y tenía la compañía de que, o sea, de Claro. sacar ya el disco, ¿no? O sea, ya teníamos todo preparado, los planes de marketing y todo el lanzamiento. Entonces me decían, bueno, pues si puedes, pregúntale, y si no, para ver qué determinación tomamos. O sea, si la haces tú solo, o si buscamos otra colaboración, a ver Claro. si nos da tiempo para buscar otra persona. Y, o si no, ya, pues al final la cantas tú solo, así como la tenemos grabada. Entonces sí, me fui, me acerqué con mi papá y le dije, bueno, ¿Estaba tu con jefe toda en la Houston o pena. en No, no, Guadalajara? ya estaba en Guadalajara, ya estaba en Guadalajara. Te digo, le faltaban semanas para darlo de alta. Y le pregunté que si tenía chance de hacer el dueto, le expliqué por qué. Y le dije, nada más para tomar ya Decisión. una resolución a esto, ¿no? Me dijo, no, hijo, yo te lo prometí, nada más déjame hablar con el doctor. Y pues si se puede, nada más te voy a pedir que no me despl que no me que no me que no me lleves a no me desplaces a Nueva York, o que me vayas a dar la Pues él noticia tiene que va su a ser estudio en ahí. Miami o en Los Ángeles o en España. Claro. Me dijo, si quieres lo grabamos aquí en el estudio aquí del rancho, y con mucho gusto. Soy Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.